Y tal como lo veíamos en los títulos, Estonia teme de un posible ataque por parte de Rusia. Presentamos a Manuel Castro con todos los detalles y el análisis de esta situación delicadísima que se está viviendo en Europa. El hecho es que las repúblicas bálticas siempre han tenido una postura antirrusa, sobre todo desde que comenzó este conflicto. Están muy cercanas a Polonia y están muy cercanos a la frontera con Rusia. En otro tiempo formaron parte de la Unión Soviética. Que puedan existir algunos tipos de preparativos para evitar una posible invasión o un posible ataque, es lógico que eso suceda por ser justamente fronterizos. Y de ahí que las autoridades de Estonia, recordamos que las repúblicas bálticas son Letonia, Lituania y Estonia, tengan o lleven a cabo algún tipo de preparativos, sobre todo en aquellas zonas que pueden ser fronterizas, sobre todo la ciudad de Narva. Así que las autoridades están revisando edificios públicos, escuelas y centros comerciales en búsqueda de espacios que puedan dar protección. Desde el mes de junio han aparecido decenas de letreros en colores, triángulos azules, sobre un fondo naranja para marcar refugios públicos. Entre las decenas de sitios marcados recientemente como refugios públicos se encuentra un laberinto de túneles debajo de una fortificación que data del siglo XVII en Narva, que es una ciudad ubicada en la frontera con Rusia. El bastión se utilizó cuando los aviones soviéticos bombardearon repetidamente la ciudad en la Segunda Guerra Mundial y estos túneles podrían albergar a cientos de personas. Recordarán, durante la Segunda Guerra Mundial, la gente, por ejemplo, en Inglaterra, se refugiaba en los túneles del subterráneo, del metro. Ahora, que se preparen ante una eventualidad es lógico. Que Rusia vaya a atacar un país que forma parte de la OTAN es un poco difícil. Recuerden lo que pasó con la caída del misil S-300 de fabricación soviética que mató a dos campesinos polacos, que algunos dicen que en realidad los dispararon los ucranianos. De todas maneras, mientras Zelensky trataba de levantar polvareda, hasta el propio Biden dijo: paremos un poco la mano con esto, porque si se aplicara el artículo 4 o 5 de la OTAN por ese misil, entre comillas, ruso, podría desencadenarse la tercera guerra. Y aparentemente, por lo que sucede, ninguno de los dos bandos quieren que eso ocurra. Ni siquiera Stoltenberg, que dijo que la OTAN no está en condiciones de defender ninguna de las fronteras si Rusia atacara.